Yo canté en la casa, me acuerdo, canté Flor de mi Colina, yo pues me charrangueaba la guitarra también. Y inmediatamente él me dijo, hagamos un dúo. Pero no sé dónde salió eso, pues porque ser músico profesional o dedicarse a la música no es algo que realmente nos planteamos seriamente en ese momento. Yo tenía 16, él tenía 19. Empezamos a montar algunas canciones de Silvio Rodríguez, de Luis Enrique Mejía Godoy, de Pablo Milanés. Y inmediatamente empezamos a montar las canciones que él componía y pues se despertó un interés en la gente. Inclusive nos grabaron una canción para la Cruzada Nacional de Alfabetización y ahí fue, digamos, donde arrancamos. Todavía recuerdo aquella noche besando tu boca, temblando de amor. Luego los dos quedamos como uno y creció tu vientre junto a mi esperanza. Nació el niño y tu cara morena y colorada de alegría cuando es. Cantaron a dúo también y a mí se me excitó, se me excitaron los sentidos, la mirada, el oído. Yo dije, esto es una cosa muy linda, muy especial. Entonces eso fue el inicio de esta relación. Después yo supe que ellos, por supuesto, continuaron con este proyecto. Todavía no se llamaban Guardabarranco. Desde el momento en que elegimos el nombre Guardabarranco, que fue una sugerencia de Salvador, que esos pajaritos siempre llegaban al jardín de mi mamá. Y yo sabía que era el pájaro nacional, pero no, realmente no sabía la historia detrás del pájaro, que es guardar los barrancos. O sea, que no hace sus nidos en los árboles, sino en los barrancos. Y los pájaros, con ese canto, le advierten al resto de los animales del bosque que hay peligro. Yo observé otra cosa en ellos, que es muy importante. Es que ellos creían en lo que estaban haciendo. Uno siente cuando un joven tiene vocación, tiene pasión, tiene entrega, cree en lo que él hace y te hace creer vos en lo que él está haciendo. Y cuando Salvador regresó en el 80, quería participar en la Cruzada Nacional de Alfabetización. Ahí nomasito nos fuimos a alfabetizar cada quien por su lado. Y esa canción que se llamaba Hoy ha llegado el momento, la ponían todas las mañanas a las 5 de la mañana para las noticias de la alfabetización. Hoy quiero hacer un país nuevo. No quiero que tenga ni norte ni nombre. Lo quiero sin frontera. En medio de mi país voy a poner una mariposa de largas alas.
yo me llamo Jorge Portocarrero. Yo conocí a Salvador Cardenal Barquero en 1981, cuando Salvador llegó integrando una brigada de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, la ASTC. En esa época la ASTC organizaba brigadas artísticas para visitar a los combatientes en las zonas de guerra. Yo era jefe de la sección política de la Quinta Región Militar en Chontales, Boaco, Río San Juan y Atlántico Sur. Y llevamos a Salvador a Nueva Guinea a visitar a los combatientes, a cantar en las comunidades. León Sosaen pintaba murales en la Casa Comunal de Nueva Guinea. Michel Nagel leía sus poemas. Los grupos de danza folclórica y danza popular animaban a las tropas y a la población también de las zonas de guerra que vivía estresada y necesitaba un poco de distensión que estos artistas le llevaban, además de los mensajes sociales, revolucionarios de la época que ellos se encargaban de transmitir. Y en esa ocasión Salvador me contó pues que venía del seminario de Panamá, que había renunciado a esa opción, que se había dejado la música. La vida silenciosa de un paro enjaulado me trae... Cuando la música es auténtica, cuando la música es del alma, no hay que forzar mucho, por una parte. Y por otro lado, no creo que le haya importado mucho a Salvador también si era comprendido o no, porque esa es otra cosa que uno se... Por eso digo de luchar con terquedad, ¿no? Por lo que uno cree, por lo que uno piensa. La gente estaba acostumbrada a los cantos más épicos, a los himnos. Quilapayún, Intilimani, Venceremos, El Pueblo Unido, Carlos Mejía con la consigna, mano, dame tu mano. Entonces, de pronto se aparece Salvador en Nueva Guinea cantando sus temas líricos, con aquella poesía que la gente no entendía, y la gente se queda así como viendo y diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Por qué nos trajeron esto? Pues en realidad ensayábamos tanto que, y siendo tan chavalitos y con música original, y una música que era una propuesta diferente, pues. Claro. Aunque si vos oís nuestras primeras canciones en los 80, hay un poco de elemento más coyuntural sobre... el pueblo y la guerra y los oprimidos, con un lenguaje más de la época, era diferente de lo que se hacía. Cena que hicimos, esa cena que hacía la Rosario Murillo cuando venía alguien, algún artista o algo, y invitaba a artistas de aquí para que se conocieran. Y ahí pues estaba Jackson y Willy cantó una canción de él y yo la traduje. Se la traduje a Jackson ya, mientras él la estaba cantando. Entonces Jackson pues se mostró interesado por Salvador y por la música y la letra de las canciones de él. Y después hasta fueron, lo invitó a los Estados Unidos a grabar y grabaron un disco allá en el estudio de Jackson. Y siempre mantuvo Jackson una amistad con él, pues siempre. Después siempre siguieron siendo muy amigos de él. Aquí está Jackson, ¿ves? Esto fue grabando, este es el productor de Dame Tu Corazón y Soy Latino. Este es en el estudio de Jackson, aquí estamos cantando los coros de Dame Tu Corazón y de Soy Latino. Él es un cubano que conocimos en la OTI. Rey Sánchez se llama. Ahí estamos con Jackson. Esta era la esposa de él, Bella, de Rihanna. Sí. Que es la que sale en Splash. Y sale también en Kill Bill. Sí, el amo. Es la mala. Sí, y esto, este Bob Glove, por ejemplo, era el bajista de Journey. Y después el baterista, que sale aquí, por aquí. Este era el baterista de James Taylor.
No sé de dónde salió Salvador. No sé de dónde salió, man. Ya sabes, en el sentido de que no era parte de donde anduvimos nosotros, no, pues claro, de donde veníamos. Nosotros veníamos de que nos rafaguearan en los conciertos y nos echaron presos. Con él estuve preso. Que si no es por las monjitas marinoles, ¿sabes qué? Fueron mártires después en El Salvador. Nosotros, quién sabe, hubiéramos desaparecido. Porque después de los 3 días reglamentarios de no sé qué cosa, entraban a los cubículos de tortura y de decirnos quién es el que te comanda y todo lo demás. Mm-hmm. Volcanto surgió de... fue una búsqueda. Pasamos varios días hablando de esto, ¿te acuerdas, Salvador? Y era una búsqueda de cómo podía llamarse el movimiento que fuera distintivo. Y en, allá me acuerdo que en una había un bar que queda de la CST una cuadra, 2 cuadras al sur, en la propia esquina. Y ahí íbamos a platicar y cerveza y esas cosas. Entonces, en una de esas pláticas se comenzó a hablar de los volcanes, que esta era una tierra de volcanes y lagos, ¿no? Y ahí Salvador agarró el volcán y ¡pla! Y dije, ¡Volcanto, loco! Llegó un momento cuando surge el Volcanto, que es justamente al triunfo de la revolución. Y aparece, surge, y también apareció coincidentemente Salvador y su hermana con el dúo Guardabarranco. El destino, ¿verdad? Viene preparando la jugada, y aparece un Salvador Cardenal con una guitarra y una manera de hacer las canciones. Bien dulce. ¿Verdad? Muy dulce, como bien inocente aquello, ¿verdad? Y nosotros que venimos un poco más rungueros, como con hediondos, a sudor y a guerra y todo eso, a pólvora. Adentro de mí viven un tigre y un venado, amado, uno está libre y el otro está amarrado, queriendo ser tomado. Adentro de mí soplan un viento y un tornado, tornado, uno que acude cuando no lo he llamado, y el otro está a mi lado. Adentro de mí viven un hacha y madroño, este que alfombra mi patio en el otoño, aquella fría sin sombra. Inspirada en una carta que le enseñó una amiga nuestra, Rosy Soleil. Ella es costarricense y vivía aquí, vivió muchos años por acá, y es el sentimiento que ella tiene hacia su compañero que anda en las milicias, pues defendiendo la revolución. Por eso le dice, te cambio una canción, porque ella tocaba guitarra y cantaba, no profesionalmente, pero siempre estábamos en las guitarreadas y todo. Entonces ella le enseña esa carta a Salvador que él escribe, que ella escribió, y él a partir de esa carta hace Guerrero del Amor.
vez alguna gente pone como un mojón la canción de Guerrero del Amor. Tal vez lo pone como un mojón, no es una cosa visible, pero sí es, tiene razón la gente, porque este momento marca un, más que un compromiso, un deseo inmenso de Salvador de hablar de este tema. La magia de esa canción es que en ningún momento dice ni que es Nicaragua, ni que es la Revolución Sandinista, ni que están los gringos metidos, ni que hay una contra, ni que sí, ni que no, sino que es un homenaje a esas personas que solo las recuerdan sus propios familiares, su propio duelo, que es la mayoría de la gente que murió en la guerra, porque los héroes son contados con las manos, ¿me entendés? Los grandes héroes que son siempre mencionados. Pero igual de heroico pudo ser un muchachito de 18 años que murió en Jalapa que Carlos Fonseca Amador o que Germán Pomares, ¿me entendés? Entonces, esa gente que no tenía ese reconocimiento de sus muertos recibe ese reconocimiento a través de esa canción. Nadie es tan malo y nadie es tan bueno, pues, ¿me entendés? Y a veces la religión y los partidos te quieren envolver de tal manera en que vos o sos eso, o te vas al infierno, o sos malo, o te condenan, exactamente. Entonces, esa canción viene realmente, pues, a exaltar ese respeto por cualquier persona que dio su vida, que se entregó por algo en lo que él creía de corazón. Yo conocí a Salvador en el año de 1985. Él me trajo a la isla ese día, esa noche, me acuerdo que era de noche. Esta isla, él la bautizó con el nombre de Augaracín, Nicaragua, pero pronunciado al revés. En ese tiempo no había casa, no había nada. Solo estaba durmiendo aquí y eso me llamó la atención, pues, de que, no sé, ver a una persona así, al aire libre, sin casa, y no tenía cama, no tenía, dormía en la piedra, con fruta. Era algo que no había mirado, pues, a una persona que le gustara tanto la naturaleza como a él, los animales. Y eso también cambió mi vida, pues, mi forma de componer. Antes yo no miraba las cosas como él las miraba. Él fue un precursor de la ecología y cuando nadie hablaba de eso, entonces él fue una de las primeras personas que empezó a crear conciencia acerca de la naturaleza, de cómo cuidar la naturaleza, los animales, las plantas, pues. Se llama el tucán, tu canto. Tu canto. Se llama tucán.
cara blanca. Ese lo liberé, lo llevé arriba, aquí sufría mucho. Esta pintura me la regaló él. Me puse un piropo lindo ahí. A mi bella Leila, ese. 90, ese cardenal. Esta foto es histórica, no sé a dónde será. Está bien linda esta foto. Con su ovation. De pequeñito, él era como diferente a todos los niños. No peleaba nunca. No le gustaban las armas, no le gustaba golpear a nadie. Cuentos para niños, ¿no? Sí. Que es una canción que está... Es una canción preciosa que le hizo a los niños cuando se fueron a España y creía que no iban a regresar. Muy lindo, muy... Siempre fue muy pacífico, muy, muy solitario, le gustaba pensar aparentemente mucho. Y regalaba sus juguetitos a los niños vecinos, se aparecía con amiguitos de aquí del barrio, mamá, los invité a comer. Y le encantaba la naturaleza, le cortaba flores a sus hermanas, veía las hormiguitas, no sé, siempre era raro, diferente, muy pacífico. Está con sus manos y letras, pero está muy viejito ya, es muy lindo. Cuando descubre las hormigas, cuando descubre quién es él, es muy bonito lo que dice. Yo era diferente de los demás. Desde pequeño me gustaba la música, me gustaba acostarme a oír música. Compraba los discos que podía comprar y era fanático de algunos cantantes. Me asombraba la vida. Me gusta mucho observar detenidamente a los pequeños animales. Me sentaba en el patio durante largo tiempo y observaba las hormigas, los escarabajos, las mariposas, a observar las flores y me gustaba sembrarlas. Sentía una gran amistad con Dios. ¿En qué año estima que empezó a escribir? Creo que estaba bien pequeño, porque aquí se dice, el primer año no sé quién soy, el segundo año tampoco, hasta el fin me di cuenta que yo soy. Tendrá alrededor de unos 6, 7 años. Sí, y cuando dice, me di cuenta que yo existí y que soy. Así dice un poquito adelante, muy bonito. Sí. Poesía, oía mucha música y me imagino que en algún momento él sintió que tenía que crear algo suyo. Y nunca quiso estudiar con sus hermanas música, porque yo las ponía en la escuela de música, les daban guitarra, violín, piano, y él decía, no, yo no. No, todavía no entiendo por qué, pero ahora sí comprendo que es que él no quería dejarse influir por los demás compositores. Porque él siempre oía Corelli, música que no lo influenciara, y en realidad su música es absolutamente única de él, pues, como dice Rubén Darío, mía de mí, mi sí. Poesía. Sí. Si vos ves a Salvador tocando la guitarra, vos te das cuenta que es una cosa que no existe, pues, solo él lo puede hacer así. Y mucho de ese trabajo nos propusimos, me acuerdo, agarrar el son Nica y desarrollarlo. Él llegó a integrar una confianza creativa, como con Osiris, porque hicieron música juntos. Yo me acuerdo que a veces yo me le metía y él era como muy celoso, ¿verdad? Entonces no, aunque le gustaba, de alguna manera aceptó sugerencias y me pidió consejo porque estaba trabado en un texto y no sé cuánto, ¿qué pondrías vos? Pero no se daba mucho, pues, que se hiciera lo que casi que masivamente hizo con vos. ¿Cuántas años, canciones? 15 muchas años, canciones. 15 años componiendo y 20 años, poco más de 20 años de amistad y... ¿Canciones conjuntas? Canciones juntos y sí. Pues grabaron canciones también mías en disco de Verdadero Pan. Sí, muchas experiencias también. Thank you.
siempre es por, se fija que es por el alma, por el sentir del, del hombre, por la naturaleza, por lo que sucede en el mundo, etc. Sí, siempre es una necesidad de buscar. Aquí hay unos cuadros que él pintó, este con el Cabo Cuadra, con Ernesto Cuadra Schultz. Sí, cuando estaban Raimundo y todo el mundo. Raimundo y todo el mundo, sí. Salvador. Salvador. Salvador se le ocurrió. Sí. Como para que fuera una cosa incluyente, pues ya, de que no era un grupo limitado, ni que, sino que era una cuestión que podía ser de todo el mundo. ¿No? ¿Ya? Y eventualmente eso hacía que hizo pues que muchos otros músicos y pintores se sintieran invitados, pues, bienvenidos, ¿no? Que a cantar, y hacía, yo creo que o igual o más número de cuadros que canciones, y de hecho sí, claro que los mercadeaba, y de hecho muchas veces pues para los ingresos de la familia era de la venta de sus cuadros, y eso sí, él agarraba, hacía sus pinturas y luego iba, se agarraba el rollo de pinturas y iba a visitar a gente que él conocía y le compraban y le compraban cuadros. Como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho, como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron hoy en maderero. Primero sé sincero, mira tus nietos, ellos dirán de que no es cuando era. El primer concierto ecológico que se hizo fue en la Ruta Maya. Él empieza a hacer la mayor parte de las canciones ecológicas cuando Katia está en Noruega. Pues la verdad es que en esa época creo que fue más difícil todavía para él, porque yo en Noruega tuve un disco de oro, tuve una casa disquera, grabé 7 discos con música que no era de él. Y ahora lo veo y realmente él debe haber sentido como que si yo era infiel pues al proyecto o a su música. Él se sintió abandonado. Él se sintió abandonado, pero pues, o sea, tampoco era, no era un abandono, porque su hermana tenía derecho a hacer su vida en cualquier parte del mundo, igual. En un lugar llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta, y en alta mar, no muy lejos de Cornalá. Él no sabía si Katia iba a volver o no. Luego Katia volvió, pero hubo un tiempo que en el que yo vivía, él no sabía si Katia iba a volver o no. Entonces él hacía las canciones que pudiera cantarlas él solo. Pero sí, siempre la parte amorosa, sentimental y familiar realmente es una cosa que cuesta manejarla, pues. Porque yo digo pues que Salvador era más bohemio, que yo era como la parte administrativa también. Pero ahora que él no está y que me hace una falta horrible cantar con él y chilear y comer juntos y hacer giras y convivir, no estoy hablando de mi hermano, estoy hablando de mi compañero, mi colega, pues, mi amigo de 30 años musical. Yo digo, ala, chucho, nunca me puse en su pellejo, como decimos.
comienza a partir de una operación de varices que a él le hicieron en las piernas. Entonces, a partir de esa operación, que se le complicó luego, se le infectaron, pues estuvo tomando tratamiento fuerte, pues, de antibióticos, y luego, al cabo de los meses, pues, como que se fue debilitando su salud y se sentía sin fuerza, se sentía mal. Cuando ya le diagnosticaron la crioglobulinemia, entonces empezamos a leer y tal, que bueno, que yo creo que a veces no hay que hacer esas cosas. Claro. Y yo me acuerdo bien que leyó algo como que una vez que te diagnosticaban eso tenías 10 años de vida. Justo fueron 10. Justo fue exactamente 10 años de vida desde que se lo descubrieron, pues. Son simbolismos de la naturaleza hacia nosotros que yo los creo, pues. Es como el rótulo que estaba en la entrada de su casa, que era un ojo de madera con un ángel pintado. Sí. Cuando mi papá me llamó que Salvador estaba muy mal, en realidad él ya había muerto, pues. Me llamó a las 12:05, pues. Y yo salí en carrera con mi hermana que vivía al lado y salimos y el rótulo está en el piso. Esas no son casualidades. Sí. O sea, yo no sé cómo explicar eso, pero ese rótulo se cayó cuando él murió. Estrellas de los árboles que él quiso, y con eso hizo su propio planeta. A veces lo siento a él en el escenario a tal punto que yo no me había dado cuenta, pero mi hija me dice a veces te vas corriendo y dejas un hueco, y es que siento su presencia. Y me ha pasado no una, me ha pasado 100 veces, sobre todo cuando canto Casa Abierta. Cuando canto Dale una luz, me pasa. No sé si es una conexión con el público más allá que yo pueda explicar, pero yo siento que me tengo que quitar y darle su espacio, porque hay una energía que me golpea, pues lo siento al lado. Y es una cosa que no tiene explicación, como no tiene explicación la música, pues. Inocente, si esperabas un fuego tan ardiente que encendiera tus cenizas, que te hiciera sentir brisa donde ya no había fuente. Si añorabas un corazón de refugio,
quería y te quería para ser feliz un día. Si soñabas con buscar la libertad a través de otra persona que librara tus palomas de las ansias de volar. Quien ama la tierra le siembra una flor y deja que vuele en el viento solo. Quien ama los bosques no puede esperar que corten el árbol para protestar. Quien tumba la selva quiere prisión, y quien da el permiso quiere prisión. No podrán arrancar ni una flor de mi corazón. Quien es como el agua, que aunque la ensucies, se limpia en el cielo y apaga tu sed. Quien es como un árbol, que vive de pie y es casa de todos, callado y tan fiel. Y quien da el permiso quiere prisión. No podrán arrancar ni una flor de mi corazón. El llanto del pueblo hará florecer la tierra marchita que fue verde ayer.